Hello, hello everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hi, hi. How are you guys? How's everything? Good, good. Everybody's getting ready. Everybody's getting ready. I see it in your faces. Everybody's getting ready. Perfect. How are you guys? Everything good? Fine, fine. Thank you. Hey, very good, Cecilia. Excellent. Thank you. What about the rest? How are you guys? Is everything good? What are the rest of the people? Very good, very good. Okay, that's good, Carlos. Excellent to know. What happened with the rest of the students? They are not here. I'm afraid. Very good. More students are coming right now. They are just. Probably. Como lo han estado practicando, seguramente, right? Han estado practicando bastante. Lo atrasaron por ahí un poquito. Very good. Oh, now I see a lot of people now. Hey, that's perfect. Welcome, guys. Welcome to a new class. What is the week number? What is the week number? Four week. Very good. We are in the four and final week. That is excellent. And today, what is the class number? Wow, please tell me with the microphones. If you have a lot of noise in your houses, please don't turn the microphone on. Please, please help us with that. Thank you. So sorry, I didn't listen to the person who was participating. What is the number of the class? 13. 13? 14. Is that 14? Is that true? 14? Very good. 13. Very yes. Good. And how many classes do we have in total? Do you know? How many classes do we have in total? No idea. ¿Cuántas clases? 11. 11? 11 classes? No. Me ayudan con ahí con su sonido, por favor. Si 15. Ustedes consideran que hay mucho ruido en sus hogares, 14 classes. Apagarlo rápido. 14 classes. Entonces ahora es la última, 14. No. No, right, no. ¿Y 16. 16. 16. Ah, 16. Very good. They are 16 classes and today is the class 14. So we are almost there, almost there. Ya casi, ya huele a graduación esto, right? Pero yo ya estoy preparando la toga por aquí y todo, right? Very good, guys. So thank you so much for being here. We are going to start with the session. So as you were mentioning, right? Today is the session 14. We are missing only two sessions and we complete level beginner number one. Very good. So today we are going to continue with the unit that we started yesterday. The name of the unit or the lesson is What Are You Doing? Today we are going to continue with that, but we are going to check on something new. Today we are going to study present continuous, something you already know, but this time it's going to be with WH questions. So that is the grammar focus for today. Siempre vamos a continuar hablando del presente continuo que ustedes ya conocen a la perfección, positivo, negativo, right? Pero ahora le vamos a agregar el nuevo elemento que son las WH questions. Are you ready? Yes or no? Yes. Yes. Yes, teacher. Excellent. Very good. That is the attitude. Very good. So let's start with this. The game for today is going to be about guessing activities. Vamos a tratar de adivinar la actividad. Guess the activity. Okay. So get ready. Okay. What about this one? What is she doing? What do you think? She's ready. Right. She's very good. She is reading. Reading.
Reading a book. A book. Take a look. Take a look at the pronunciation. Reading, reading, reading. She's reading a book. Very good idea, guys. I have another one for you. I have another one. Look at this one. What is he doing? He is riding a bike. Very good. Bike. Very good. Bike. Excellent. So he's or he is riding a bike. Riding a bike. Conducir bicicleta, right? O andar en bicicleta. Very good. He is riding a bike. I have another one for you. This is vocabulary. What is he doing? He's walking? Probably. Walking. He's walking? Yeah. Sería paseando al perro, ¿cómo sería? Ajá, how do you say that? He's a walking a dog. He's walking the dog. Paseando el perro. He's walking the dog. He's walking the dog. Paseando, él está paseando el perro. He is walking the dog. Very good. También una consulta, teacher. Tell me. Para esas palabras que hay una L y posteriormente una K, no sé si me equivoco, pero como que no se pronuncia la L. Así es, está totalmente en lo correcto. En esta palabra walked tenemos que tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan que ayer aprendimos una similar? Ayer aprendimos. ¿Cuál era? Half. Ah, muy bien. Entonces pasa lo mismo que con half, ¿ok? No se pronuncia la letra L. La L en muchas palabras es muda, no se pronuncia. Half, y aquí en walked pasa lo mismo. Walked. Yo no pronuncio la L. Walked. Walking. Walk, walking. Lo mismo pasa con el verbo talk, hablar. Sí, sí, sí conocen el verbo, right? T-A-L-K, right? Entonces, esa L talk. No decimos talk, ¿verdad? No se dice talk, se dice talk. Talk. Entonces, esos podrían ser ejemplos. Walk, walking. Talk, talking. Nada de L. No sé si eso responde su pregunta. Sí, gracias. Excellent, very good. Thank you so much for asking. Okay, so let's continue. Be careful with the pronunciation then. Walking, walking. Very good. So let's see another one. I have another one here. Hey, what is she doing? She's working in computer. She's working, she's typing in the computer. What else? ¿Qué más? She's doing the homework. Probably, yes. Why not? ¿Por qué no? Uh-huh. What else? She's typing of computer. Oh, typing in the computer. Typing. Very good, very good. She's typing in the computer. Very good. Ya vamos a ver ese verbo, typing. Yo tengo por ahí, she's typing information. Very good. What is the meaning of typing? Todas las respuestas que ustedes me dieron están perfectas, ¿ok? Yo simplemente les mostré un ejemplo de tantos, pero todas las respuestas que me dieron están perfectas. What is the meaning of typing? Ya que mencionamos este verbo. No tan común quizás para nosotros ahorita, pero realmente se usa mucho. De hecho, una prueba en una de las evaluaciones costó bastante. Ah, ¿les costó ese verbo? No, es que la cuestión es que nos daban los sonidos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo la persona? Ah. Entonces, bueno, por lo menos yo le pude trabajar, le puse, estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta de última opción dejé tecleando. Ah, ok, muy bien. Bueno, sí, este verbo type es bien importante, right? ¿Y alguien sabe qué significa? Es como tecleando. ¿Tecleando?
No, mecanografiando. Digitando, tal vez. Ok, vamos a explicar este verbo. Vamos a explicar este verbo porque es bastante común usarlo. Bueno, type significa escribir, digitar, ok, pero utilizando algo electrónico, ya sea un cell phone, ya sea una computer o incluso una máquina de escribir. Solo en esos casos puedo utilizar el verbo de type. Si usted, por ejemplo, ha sido curioso de pronto y ha puesto su teléfono tal vez en inglés, por así decirlo, cuando alguien le está escribiendo, por ejemplo, en WhatsApp, ahí dice, ¿verdad? Dice, is typing, está escribiendo. Si lo tiene en español, está escribiendo. Y si está en inglés, is typing, dice. Entonces, este verbo significa escribir o digitar, pero tiene que ser a través de un medio electrónico, ya sea un celular, computer, tablet, I don't know, something digital, ¿ok? No es que yo voy a agarrar un lápiz y una hoja de papel y voy a ponerme a typing, ¿verdad? Eso no se puede, ahí sería write. Este solo lo voy a utilizar si tengo una computadora o algo electrónico. Everybody get it? ¿Todos entendieron? Yes? Yes. Excellent, very good, very good. I have another one for you. Todas las otras respuestas estaban perfectas, como mencioné. Simplemente yo tenía ese ejemplo escrito, pero los demás estuvieron genial. Veamos, let's see the next one. What are they doing? They are sleeping. Probably, right? Very good. Eso sí me la adivinaron, miren. They are sleeping. Very good. They are sleeping. Very good. They are taking a nap. Oh, very good. That is another very good option. They are taking a nap. Están tomando solo una siesta. No están durmiendo, solo es una siesta. They are taking a nap. Nap, siesta. Very good. I think I have another one. Let's see. Ah, what about this one? What is he doing? Look at him. Oh, he has hair. This is for boys. What is he doing? Teacher, we don't know the verb. He's shaving. Por ahí está. Ajá. He's shaving what? Barba. Ajá. How do you say barba in English? Beard. He's shaving his beard. Very good. Y ojo, este verbo shave, ahí está con ing, shaving. Pero si usted lo quiere en infinitivo, termina con e. No solo es para la barba de los chicos, right? Si somos chicas y nos rasuramos las piernas, usted puede utilizar este verbo también. No hay problema, no es exclusivo para la barba, ¿ok? Es simplemente rasurar. Anything you want. Así que si lo quieren usar, ahí está. Shave, shaving. Y ojo con la pronunciación también porque no es shaving, ¿verdad? Con che, shaving como chino. No, es como shaving. Hay que tener mucho cuidado con eso. Any questions? Any question about this? No questions? Hey, that is it. No. Very good. Perfect. So now we are going to move a little bit to something else. We are going to move to something else that it was part of the vocabulary part. Porque ahora vamos a estudiar un poquito más presente continuo, pero ¿se acuerdan que lo habíamos estudiado únicamente utilizando cuál verbo? A ver si se acuerdan. Wearing. Ah, wearing. Muy bien. Todas las estructuras que habíamos visto del presente continuo era utilizando únicamente verbo wear. Pero ahora vamos a usar la misma estructura, pero ahora vamos a ir incorporando más verbos de acciones que generalmente hacemos durante nuestra rutina diaria. Así que todos esos que les mostré ahí, espero que si no los conocían, los hayan anotado, si es que eran nuevos para ustedes, y si no, pues espero que los hayan por ahí practicado. Vamos a empezar. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño spelling section, porque hay ciertos detallitos en cuanto al ing que tenemos que conocer. Generalmente, ¿qué pasa cuando queremos hacer o agregarle el ing a los verbos? Por ejemplo, read. ¿Cómo me quedaría? Reading. Reading.
¿Y qué pasa entonces si yo agrego a ING que tengo que hacer alguna modificación? ¿Any changes? Ninguna. Ah, very good. Nada, no. ¿Verdad? Nada. Igual como está ahí. Al verbo base, yo solo le agrego el ING. Muchos verbos son así. Pero, ¿qué pasa con swim, por ejemplo? Swim. Swimming. Se le agrega otra M. Really? Otra M. Really? Oh, my God. Like this? Yes. Hey, but what happened? Why? ¿Qué me le pasó al verbo base? ¿Por qué le agregué esa otra M? Sabemos es que... Es MM. Es MM. Ajá, se dobla la última consonante. ¿Pero por qué será? ¿Cómo sabían? ¿Cómo sabían? Cuéntenme. Pásenme ahí la copia. Solo se lo podían, pero no saben por qué. Cabal. Don't worry. Miren, hay una regla general, por así decirlo. Siempre hay excepciones, ¿verdad? Pero una regla general es que cuando su verbo es corto o de una sílaba, generalmente, y la mayor fuerza de voz está en la última consonante y que generalmente termina en consonante, vocal, consonante, vamos a doblar la última consonante y le vamos a agregar en el ING. Eso solo pasa cuando agregamos ING y en algunos, y cuando agregamos ED, que eso lo van a ver más adelante, pero ahorita es eso. Si usted tiene un verbo corto de una sola sílaba, así como este, swim, una sola sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante. Si termina así, es de una sílaba, usted le va a doblar, ¿ok? La última consonante para agregarle la ING. ¿Se pueden ustedes otro verbo que sea como swim? Por ahí hay otros que usamos bastante que también les pasa esto. Son bien comunes. El win de ganador, winner. Winning winner. Sería. Ajá, en ¿no? este caso sería winning. Ajá, winning, de ganando. Ajá, podría uh-huh. ser, muy bien. ¿Qué otro? Ajá, yo creo que puedo, déjenme ver. ¿Es sleeping? Ball. Running. Creo que se le duplica la... Sleeping, ajá. Ah, muy bien. Sleep también. ¿O será que no? ¿Cómo no? ¿Estás seguro? ¿El qué se le dobla, Juan? La P. Really. ¿Cuánto apostamos? A ver. El módulo. No hago el otro y de una sola vez me dan el. Escúchelo, que gana la que nos trae. Juan, ¿verdad? ¿Qué dicen los demás? A ver, no vamos a apostar porque lastimosamente yo no puedo apostar con eso, ¿verdad? No sé. A ver, pero ¿qué piensan los demás? Sleep, analícenlo. Sleep, dormir. ¿Creen que cumple lo que Juan acaba de mencionar o que cumple esta regla? No cumple porque lleva vocal, vocal, consonante. Y decía usted que la regla era consonante, vocal, consonante. Ajá. ¿Será? Así lo entiendo. Ajá, ¿qué dicen los demás? Muy buena analogía. A ver, ¿qué dicen los demás? Acuerdo. ¿Está de acuerdo? De acuerdo, y yo propongo spelling. Spelling, ok. Bueno, ya vamos a ver con spelling. Sleep no lleva doble P. Vamos a ir no. con, primero con sleep. Juan. Quiero verlo por ahí. Juan. A repetir el curso. Va a repetir. A punto estaba de irme, mejor. Ahorita voy a pasar el reporte. Ahorita Juan, quiere sepultarse, Juan. Ahorita voy a pasar el reporte, Juan. Ah, mentira, no pasa nada. Un gusto. No, para nada. No, lastimosamente en este caso, sleep no, ¿verdad? Por lo que la compañera anterior dijo, no cumple con la regla consonante, vocal, consonante, ese termina consonante, vocal, vocal. Entonces no cumple, no se dobla, no pasa nada ahí. Diferente, creo que alguien mencionaba spell. Spell es el que me mencionaron anteriormente.
Sí, yo creo que spell, no sé si lleva doble L al principio, pero veo que tiene doble L cuando se hacen al agregarle el ING. Ajá, bueno, en este caso, Tania, tengo que decirle que spell ya lleva doble L en su forma base, así que no entra dentro de la categoría porque ya lleva doble L, no es que yo esté haciendo algo diferente. Ah, pues voy a acompañar al compañero también. No hay problema. Run. The other one. Me lleva, no me lleva. Run. Okay. Run. Muy bien. Run. Correr. Run. Muy bien. Ese sí. Consonante, vocal, consonante. Entonces, run. Se le dobla esa N y después se agrega ING. Very good. Run. ¿Qué otro conoce? Dice, ¿y ese verbo play, de jugar, play? No cumple la... No, solo le agregamos ING, solo agrega, porque la Y es considerada una vocal. Okay. Bueno, les voy a dar otro, obviamente hay un montón, pero ahorita no nos vamos a enfocar mucho en eso, solo anoten esos que estamos hablando, ¿verdad? Ese que yo les mostré, swim, el que decíamos de run, correr. Sorry, Alexis. Go solo tiene vocal, consonante y ahí se acaba. Así que no, solo le agrega ING. Going. Uh-huh. Otro que yo les voy a regalar por ahí es stop. Stop, please. Stopping. A ese se le dobla la P. Stopping y luego le agregamos el ING. Bueno, y hay varios, ¿verdad? Hay varios. No vamos a complicar mucho con eso, pero sí es bueno que ustedes conozcan la regla general o por qué lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Es porque el verbo es de una sílaba, un verbo corto, termina en consonante, vocal, consonante, y esta vocal tiene el estrés, la mayor fuerza de voz. Entonces eso también influye. Bien, ahora es el caso de cuando doblamos la última consonante. Veamos lo siguiente. I have open. What happens with open? Abrir. Ajá, abrir. And what happens if I add ing? Changes, no changes. Opening. No changes. No. Very good. Very good. Ese no cambia, right? Nada que ver, nada que ver. Very good. Open. Very good. Let's see the next one. What about do? What happened? Solo se le agrega ING. Very good. Por raro que parezca, solo le agregamos el ING. Igual que go, ¿verdad? Going. No cambiaba, right? What about study? Study. ¿Y ese que le tiene algún cambio? Any changes? Something? No? Or yes? No tiene. Pierde Y. Pierde la Y? Really? Yes. Really? Are you sure? Are you sure? Ya vamos a hacer tres. Se pierde la Y. Tenemos el grupo dividido. Tenemos el grupo dividido entre teacher, pierde la Y, y le agregamos el ING. Y luego tengo teacher, no, déjelo así. Solo agréguele ING. Veamos cuál es la respuesta correcta. Averigüenlo. Lo averiguaremos en el siguiente capítulo. Ah, no, mentira, ahorita. Veamos qué pasa. Este es un verbo, hay que ponerle mucha atención. Veamos qué pasa. Oh my God, there you have it. Este verbo no tiene ninguna modificación, así que este verbo hay que aprendérnoslo, ¿verdad? Porque este verbo no pierde la Y, simplemente le voy a agregar el ING. ING. No con todo se va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque hay ciertas excepciones, pero por lo menos este que es bastante común que nosotros lo usamos, hay que aprendérnoslo. Les he colocado estos porque son verbos comunes y los que mencioné anteriormente también son verbos comunes que hay que conocer. Y obviamente hay un montón de excepciones, pero ahorita como según vamos avanzando con el nivel, vamos poquito a poco, ¿ok? Más adelante vamos a ir viendo otros verbos, más excepciones, así que usted no se preocupe de que ahorita se tiene que aprender todos esos verbos y todos los cambios. Don't worry, ¿ok? Vamos paso a paso. Do you have any question about this?
¿Cómo se pronuncia este? Dice pronunciation studying. ¿Cómo? For sure, for sure. Yo les ayudo. La pronunciación sería studying. 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 Uh-huh. No es que vayamos a pronunciar dos veces la I, ¿verdad? Solo es un poquito más largo. Studying. Studying. There you are. Any other question, guys? Thank you. You're welcome. Any other question? No? Okay. No. Let's move to the next one. Eso era lo primero, ¿verdad? Ya que vamos a estar hablando mucho de ING's, si usted se topó con alguno de esos verbos, hay que ponerle atención. Veamos. Next. Right now, we are going to study WH questions with present continuous. Present continuous. Okay, first of all, guys, do you remember about WH words? What? Mm-hmm. Who? What? Where? Who? Where? Why? Where? Why? What? What? Very good. Okay. Casi todo solo what, right? What y where nada más, ya me di cuenta. But that's okay. That's when? Okay. When? Very good. Very good. When? When? Why? 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 Very good. Why? Okay, vamos a ir viendo. Who? That is perfect. Very good. Por ahí los tenemos ya. Entonces aquí yo tengo algunos para que ustedes se acuerdan en caso que no. Tenemos ahí who. ¿A qué hace referencia who? ¿Quién? 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 Y hace referencia a... Person. Ok. Cada vez que alguien le pregunte algo con who, en su respuesta usted tiene que hablar de una persona. Then we have where. Where. Ajá, y esta que hace referencia. Place. Very good. Very good. Place. Este obviamente va a hacer referencia al place. Uy, let me check something here. Ah, sí, ahí está. El where siempre va en su respuesta cuando le pregunten con where. Tiempo. Siempre tiene que mencionar. Tiempo, lugar. Take it easy. Todavía no he llegado a when. Take it easy. tranquilos. Bueno, lo que les quería decir es que where, tenga cuidado, ¿verdad? Porque en su respuesta, siempre que usted conteste una pregunta que sea de where, siempre tiene que mencionar un lugar, ¿ok? No una persona, no una razón, sino un lugar. Vamos con when, y ya me habían dicho ahí, por ahí, ¿dónde? When, right? Time, very good. Es importante, si tiene que contestar algo con when, usted tiene que mencionar tiempo, ya sea un día de la semana, ya sea una hora exacta, una hora aproximada, pero tiene que estar relacionado con tiempo. Tenemos por ahí también what, ¿a qué hará referencia? Cosa. Cosa. Ah, something. Something or things, very good. A algo, alguna cosa, ¿verdad? A eso hace referencia what en la mayoría de los casos. Y tenemos el último que sería why. Reason. Ah, very good. Reason, muy bien. Razón, el porqué de algo, la razón. Entonces, con why sí hay que tener un poquito de cuidado porque en la respuesta con why, de pronto no voy a, siempre tengo que contestar con que alguien sabe. Con why hay una palabra en específico que voy a utilizar. En because. La... Muy bien, muy bien. Excelente, gracias. Con why siempre tengo que contestar because. What is the meaning of because? ¿Por qué? Porque es... Muy bien. Entonces, hay que tener cuidado porque, sí. porque obviamente en español, ¿verdad? Parece que es la misma palabra. ¿Por qué viniste tarde? ¿Por qué me dejó el bus? Es la misma palabra, lo que cambia es como la entonación y todo eso. Pero en inglés no tenemos un por qué de pregunta y un por qué de respuesta. ¿Por qué de pregunta? Why. Para su respuesta, because. Because. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Pero no, como dicen, why, because, ¿por qué? Dicen. Cabal, ahí estamos terriblemente mal, ¿verdad? Why, qué terrible, los tres, ¿por qué, right? Any question, guys? No? Ok, bueno, esa era como la introducción de detalles importantes antes de ver
la estructura, todo eso no era estructura gramatical, ¿ok? Todo eso eran detallitos importantes que vamos a utilizar para la verdadera estructura. Y la verdadera estructura viene a continuación. And that is present continuous WH question. So first of all, we are going to talk about the structure. If I want to create a WH question using present continuous, what elements do I need to create it? What elements? What do you think? Think about WH, it. WH question. WH question. Okay. WH question. And after that? Plus. Bear. What? Bear to be. Bear to be. To be. Conjugated. Uh-huh. After that? Object. Object. Sujeto. Subject. 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 Uh-huh. Very good. Subject. Mm-hmm. Subject. And after that? Subject. El verbo más complement. El verbo más ing. Por ahí escucho. Verb, no, estamos poniendo todo el verbo, todo el complemento, everything. Más ing. Por ahí lo escucho. Verb plus the ing form, right? El verbo más el ing form. Muy bien. Y después de eso, what do I need? Me falta un complement. Excellent. Very good. El complement. Y para finalizar, lo más importante. Question mark. Question mark. Excellent. Very good, guys. You did a very good job. Por ahí están. Estoy typeando ahorita. Typing. Toda la información. Just kidding. Okay, guys. There you have it. As you can see, all the elements you mentioned are there. Si usted quiere crear una pregunta, entonces primero usamos una WH word que ya vimos cuáles eran: what, where, why, who, etc. Después vamos a utilizar verb be. Recuérdese que cuando decimos verb be, no es que va a escribir el be o to be, no. We need to conjugate it. Necesitamos conjugarlo, ya sea am. Solo si la pregunta es para mí misma, right? Self-reflection. O puede ser are o puede ser is. Entonces ahí hay que tener mucho ojo con el verbo to be. Tiene que ir conjugado y esa conjugación va a depender del subject que usted quiera utilizar. Recuerde que en el subject usted puede utilizar ya sea un pronombre o un nombre propio. Usted puede decir she o puede decir María. Usted puede decir he o puede decir Pedro en Juan. Entonces, ahí sí puede variar. Ahora bien, acá el verb in ing. Lo habíamos estudiado únicamente con el verbo wear. ¿Se acuerdan que yo hasta les puse directamente wearing ahí? Pero ahora ya vamos a incorporar diferentes verbos que ustedes conozcan. Entonces, ahí todo verbo que usted quiera decir tiene que ir con el ing, poniéndole mucha atención a las cosas de spelling que ya vimos, si se le dobla la consonante, si hay que eliminar una letra, si no hay que hacer ningún cambio, hay que tener cuidado. Luego de eso, obviamente tenemos que colocar un complemento y para finalizar algo muy importante, porque si usted no lo coloca, aunque todo lo demás esté bueno, si usted no le coloca question mark, está mala su pregunta. Aunque todos los elementos estén perfectos, si usted no puso question mark, su respuesta está mala. ¿Ok? ¿Any question about this? ¿No questions? No. No. Ok. So, perfect. Very good. Now, let's see some examples, because that is important, right? Ya vimos cómo es la estructura. Ahora analicemos algunos ejemplos de cómo puedo poner en práctica todo esto. Veamos. Ajá. Vean. What is Joe doing? What is Joe doing? What do you think? What do you think? What is Joe doing? He's walking a dog. He's walking the dog. No, Joe is walking the dog. Ah, muy bien. Vean ahí. Yo le puse. He is walking the dog. Bueno, acá hay dos elementos importantes y es lo que acabo de escuchar en su respuesta. Las respuestas estaban correctas.
Yo decidí utilizar he porque como en la pregunta ya había mencionado Joe, en la respuesta no es necesario volver a mencionar a Joe. Yo puedo perfectamente poner he y no pasa nada. Pero si usted lo prefiere y prefiere decir Joe is walking the dog, igual está correcto. No hay problema, ¿ok? Eso es porque es más común que cuando ya hemos mencionado el nombre de la persona, ya no lo volvemos a mencionar, mejor usamos un pronombre. Es lo más común. Pero si usted de pronto quiere volver a poner el nombre, no hay problema. Eso es únicamente cuando previamente se ha mencionado el nombre de la persona, porque así yo sé quién es he, ¿verdad? Pero si yo le dijera, what is he doing? Y no les muestro ninguna referencia, usted no va a saber a quién me refiero, no va a saber quién es he, ¿verdad? Entonces hay que aclarar esto. Bueno, veamos, puedo seguir creando más preguntas basadas en este personaje, veamos. Ajá, the second question is, where is Joe walking the dog? Aquí vamos a usar la imaginación. Vean que es mi segunda pregunta. Maybe in the park. He is walking in the park. Very good. Todos pensamos lo mismo, right? He is walking. Vean yo lo que le puse. Como que ya me habían visto la respuesta, right? He is walking the dog in the park. He is walking the dog in the park. Vean que es bien importante hacer referencia, ¿verdad? Utilicé where, así que estoy dando location, place. Estoy mencionando un nombre de lugar. Y algo que es bien importante también es que hay que dar ideas completas, oraciones completas. No solo decir in the park. No, hay que decir la oración completa. He is walking the dog in the park. Oraciones completas. Tengo una última pregunta que creé acá. Veamos. Why is Joe walking the dog? Esa es información inventada. Why do you think? Because it's your dog. His dog. Ah, because it is his dog. Ah, maybe, ajá. Los papás le dijeron, si quieres perrito, vos lo tenés que cuidar. Puede ser, because it is his dog. Ajá. Another possibility? Because it's relaxing. Because it is relaxing. Ah, relaxing. Maybe. Because it is relaxing, of course. Tal vez, puede ser. Because he's playing the dog. Because he's playing with the dog. ¿Está jugando con el perro? Ah, maybe. Maybe because he's playing with the dog. Very good, podría ser. ¿Qué más? Because happy the dog. Because the dog is happy, tal vez, porque el perrito es feliz. Walking in the park. Yeah. Uh-huh. Because the dog is happy walking in the park. Very good, posiblemente. Any other idea? The doctor. Because the dog needs to go to the vet. Los perritos van al vet, al doctor, right? Vet. Ajá, puede ser. Because the dog needs to go to the vet. Maybe, we don't know. For the vaccine, right? Para su vacuna. Very good. Yo había puesto algo que nada que ver con lo que ustedes me contaron. Sus ideas están más bonitas. Yo le puse, he's walking the dog because it is necessary for the dog. Hasta ahí me voy a quedar, no sé por qué. Right? No aclaremos. It is necessary for the dog. Bueno, es importante acá. Vean, yo he empezado con parte de la estructura en la pregunta dando la razón, ¿verdad? Él está paseando el perro porque, because it is necessary for the dog. Pero en esta clase de preguntas con why, usted puede iniciar directamente con because. Pero después de because, asegúrese que usted utilice una oración completa. O sea, sujeto, verbo, complemento. Yo podría decir simplemente, because it is necessary for the dog. Únicamente eso. Pero tengo que estar segura que después del because, de esa palabra, yo estoy utilizando una oración completa. Nada de frases partidas. Por ejemplo, no puedo decir solo, because necessary for the dog. No, right? Tengo que tener como un sujeto. Because the dog wants to be happy. Or the dog is happy. Qué sé yo. Ideas como esas, pero siempre utilizando
una oración completa. Do you have any question, guys? Any question? No? No? Is it clear? ¿Cómo vamos a utilizar WH questions? A little bit, or do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Porque vamos a hacer una actividad en la que ustedes van a formular muchas preguntas por ahí. Así que si hay alguna duda o algo, avísenme, yo con gusto les ayudo. Teacher, ¿no? Yo tengo una duda. Dígame, Milagro. Me quedó la duda de la lámina anterior. ¿Por qué opening no se duplicó la N al final? Ah, muy buena pregunta. La respuesta es porque no es, simplemente porque no es un verbo de una sílaba. Son dos sílabas. Open. Son dos sílabas. Por eso, simplemente por eso. Y la mayor fuerza de voz va en la O, no en la E. Open. No decimos open, right? Y para que esta regla, porque hay ciertos verbos que son de dos sílabas y doblan la consonante para el ING. Pero allí es donde entra en juego el estrés de la palabra. No que esté estresado, right? Sino la mayor fuerza de voz de la palabra. Entonces, open, digamos que si fuera este caso, la mayor fuerza tendría que ir en la E para poder doblarla. Open. Pero como se dice open, no entra, no entra. Teacher, siguiendo en esa misma línea de la pregunta, en ese caso, la separación de sílabas en el inglés es similar al español. Más o menos, es un poquito más compleja, es un poquito más compleja porque en español tenemos la gran ventaja de que no tenemos, por ejemplo, dos consonantes unidas, ¿verdad? En una misma palabra. Creo que en español no tenemos eso. Acá o es, o digamos, abierto, por ejemplo, abierto, ¿verdad? Mientras que en inglés existe esa T, esa SH junta, ¿y qué hace con todo eso? Todo eso es un todo. Entonces, sí se vuelve un poquito más complejo la separación. La verdad que tiene que ver con la pronunciación y no tanto cómo vemos escrita la palabra. Así que si se animan a hacer ustedes separación de sílabas, lo que yo les recomiendo es pronunciar la palabra. Ver cuáles son los sonidos que pronuncian para así ustedes poder identificar cuáles son las que van a ir separadas, por ejemplo. Por ejemplo, vean la palabra because. ¿Cuántas sílabas creen que tiene? Uh-huh. Analícenlo. Because. Tres. Dos. Two. Dos. Two. Oh, my God. Two. Three. Because. Lotería. Two. Three, two, one. Yo dije lotería. A ver, ¿qué creen? Because. ¿Cuántas palabras, perdón, cuántas sílabas creen que tiene? Three. Two. Actually, right? Según cómo lo pronunciamos. Exacto. Lo pronuncias con dos. Exacto, muy bien. Because. Y vean, la palabra es grande, right? Pero es como producimos el sonido. Entonces, en inglés sí es, considero yo que es un poquito más complicado porque no es tanto por cómo veo la palabra escrita, sino más bien cómo yo hago para dividir eso. Pero no se preocupen, no vamos a ver nada de eso ni viene en el examen, sino cómo se pronuncia. Pronunciation. Ok, excelente. Ok, guys. Hello. Your internet está fallando. ¿Mine? No se escucha. Se nos trabó. Se escucha cortado. La perdimos. Adiós, teacher. Goodbye. See you Monday. No. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Yes. No estoy hablando. Yes. No le escuchamos. Se había congelado otra vez. Qué malo, si no estaba hablando. Cuando empezaron a decir, fue como, me voy a quedar callada, tal vez se arregla, pero quizás me estaba molestando, ¿right? No, hay por momentos que sí se corta bastante, teacher. Ah, ok. Ajá.
Pero okay. Pensé que yo era solo yo, pero veo que usted se queda quieta y todos los demás estamos moviendo. Ah, ok. Very good. Sorry about that, guys. Sorry about that. Quizá ya mi computadora quiere ir a dormir, right? Bueno, guys, vamos a ir a una última práctica. Y aquí sí voy a pedir toda la colaboración porque vamos a hacer nuestras propias creaciones. Quizá quiero ver, déjenme mostrarles acá. Quiero ver el tiempo. Estamos bien. Quiero que vean esa imagen. Quiero que vean esa imagen. Si tienen problemas para verla, compártanla, por favor, para que puedan hacerla un poquito grande, qué sé yo. Vean, el tema de esta actividad se llama What's Wrong? Y la pregunta que vamos a hacer es What's Wrong With? Y vamos a mencionar un nombre. Vean la imagen. Ya notaron que hay ciertas cosas anormales, no tan comunes. Vean la imagen. Hay muchas cosas que es como que no matchan, no tienen mucho sentido por ahí. La jirafa de mí. Se fue. Desapareció la teacher. Qué bárbaro. Y en lugar de esperarme un ratito, también goodbye, everybody. Miren, voy a hacer un pequeño cambio. Voy a hacer un pequeño cambio porque el inglés ya no quiere. Déjenme hacer un pequeño cambio. Ella quiere el fin de semana, ya es viernes. No, I'm here. Qué malos son, qué malos son. Déjenme, voy a cambiar quizás mi cosito del internet porque veo que está como loquito esto. Si me desconecto un momento, no se vayan a asustar. Te bloqueas del vecino. Quizás por eso está lento, porque ellos me lo quitan a mí. Es probable, es probable. Comparten el internet. Compartimos el internet. Pero ya me ven mejor, ya se escucha un poco mejor. Sí, bien. Vamos a ir entonces, déjenme ver esto, vamos a compartirles de nuevo por acá, ahí está. Bueno, si ya vieron la imagen, ya analizaron ustedes que hay muchas cosas ahí que no tienen sentido, ¿verdad? Ya vieron, hay un montón de ideas locas ahí, ¿verdad? Por ejemplo, vean a Sara, she's cooking in a washing machine. Take a look at the giraffe. The giraffe is driving, right? It's driving. What's that? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer preguntas, ya sea, pueden utilizar esa. What's wrong? ¿Cuál es el problema o qué está mal? Por ejemplo, what's wrong with Sara? What's wrong with Sara? Ahí usted solo tiene que agregarle el nombre de la persona a esa pregunta. What's wrong with Roberto and Erika? What's wrong with Zach? What's wrong with Mia and Karen, for example? Quien usted quiera, ¿ok? Y su compañero busca a la persona que usted ha mencionado y, por ejemplo, que dijeron, what's wrong with Sara? Yo veo, Sara is cooking in a washing machine. Y ahí está la respuesta. Robert and Erica are dancing in the park with wearing suits. Están bailando en el parque, pero con trajes. No tiene sentido, right? Nothing. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pueden usar esa pregunta de what's wrong, pero si ustedes quieren innovarse y qué sé yo, utilizar diferentes preguntas con otras WH questions, también se puede. Le puede preguntar, where is Robert and Erica dancing? They are dancing in the park. Where is Sarah cooking? Sarah is cooking in the park, in a washing machine, for example. No necesariamente tienen que utilizar la pregunta que yo les he puesto ahí, sino que ustedes pueden innovar con diferentes preguntas. No sé si hay alguna duda sobre la actividad. ¿Todos entendieron lo que vamos a hacer? ¿Yes? Yes. Excelente. Bueno, recuerden tomarle foto
a la foto, valga la redundancia, que les estoy mostrando, debido a que cuando nos vayamos a breakout rooms, porque lo vamos a hacer en grupos, pues ahí lastimosamente ya dejo de compartirles. Voy a pasar por ahí supervisando también que todo esté en orden o si hay alguna pregunta para ayudarle, ¿ok? ¿Ya estamos listos? ¿Yes? Yes. Excelente. Vamos entonces, ahorita mando invitaciones, aceptémoslas y ya paso por ahí ayudando. Si tienen cualquier duda, me pueden escribir y yo con gusto llego ahí al rescate. ¿Cómo se dice auxilio en inglés? Help, help. Grite, help, help. O escríbame ahí, help, help. Y yo llego. Very good, very good. Veo que ya la mayoría está aceptando. Revisen ahí sus invitaciones. Vamos a trabajar por ahí en tríos. Muy bien, ya me hacen falta pocos. Go ahead. Laura, Ana Ruth, ¿recibieron sus invitaciones, chicas? Laura, Ana Ruth. Bueno, espero que hayan recibido sus invitaciones. Cualquier cosa pueden escribirme, yo con gusto les ayudo. Ahí está. What's wrong with Zach? He's right. A bike in the river. Yes. What's wrong with a giraffe? Is giraffe in a car? The giraffe is driving a car. Maybe. Ah, a car. Driving a car. Driving a car. Okay. What's wrong with Camila Torres? She is eating in the park with pajama. Very yes, good, ladies. Right. Very good. You are very observative. Muy bien, muy bien. Pensé que no iban a descifrar el de la pijama, but that was good. Very good. Solo una cosa, hay que tener mucho cuidado con la pronunciación de run. 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 What's run? What's wrong? Perfect. Very good. Continuemos trabajando. Okay, lo están haciendo perfecto. Very good job. Thank you. Bye. Bye. What? Welcome. Warm with a giraffe. Yeah. It's driving a car. Okay. Yes. Marcela. Okay. What's wrong is with that? Perdón. What's wrong is with Sach? He is riding in the river. Okay. Teacher, ¿así es? No. Hello, hello, guys. Hello, hello. Pero solo le estaba dando tiempo, ¿verdad? No, mentira, estaba practicando cómo quedarme congelada. Está buena. O sea, no, mentiras, no lo estaba escuchando. Bueno, sí, está bien, Juan, solo que le hizo falta riding a bike, solo riding. Cosa. Entonces, hay que, es la expresión ya fija, ¿verdad? Estoy ocupando. Riding a bike in the river, podría agregar. In the river. Porque si usted solo dice, he's riding a bike, eso es totalmente eso normal. No es raro. Ajá, no es raro.
Lo que es raro es que está riding a bike in the river. In the river. In the river. Ajá, exacto, exacto. Y también hay que tener cuidado un poquito con la pregunta. What's wrong with? What's después solo dicen el nombre de la persona. What's wrong with? Estuvo perfecto. Okay. Thank you, teacher. Very good. Well, I don't know if you have any question, alguna pregunta antes de irme. No? No, teacher. Excellent, excellent. Sigamos practicando y muy bonito que están compartiendo la imagen. Very good job. Thank you. Y ya casi. Ya casi. No, porque la más experta. Como que si soy el ángel que anuncia algo, ¿verdad? Ya casi, dicen cuando me ven todo, ya casi, what? What Roxana, what is wrong with Mr. Chang? La señora que está arriba. Sí. She's thinking. I don't know who it is. Están. Ahí sí me ayuda la. Paraguas. Porque está nevando y está con sol. No sé cómo. Eso sí, no sé cómo se pronuncia. Uh-huh. What's wrong with Mrs. Chen, guys? ¿Qué respuesta dirían ahí? What's wrong? ¿Cuál es el problema con ella? No tendría que salir, ya. Alexis, qué malo. Todos vamos para ahí, Alexis. Espera. Problema. Ajá. Es que yo lo veo que está nevando, pero está hay sol. Pero está nevando en su sombría, right? Ajá. So maybe it's snowing in the umbrella, under the umbrella, y solo para ella, right? It's snowing on the umbrella. O también podría decir she's wearing, is that like a sweater or a raincoat, maybe? Y tal vez está soleado. ¿Cómo decimos soleado? And it's what? Roxana. Ah, and it's sun. The green umbrella. The green umbrella. And it's sunny, right? Algo así. Veamos, hagámosle la pregunta a otros compañeros. Quiero escuchar a los demás. Si quieren, escojan a diferentes personajes. What's wrong with the... No. Sí. What are wrong with Robert and Erica? They are dancing in the park with wearing suit. Siento que ya escuché esa idea en algún lado, right? Deja vu, estoy teniendo. No, that's good. La respuesta, la estructura está muy bien. Quizás solo ayudarles con la pronunciación de la pregunta. What's wrong with? No es una S la que se escucha al final, sino que es como aire. With. Así como el número 3. With. Uh-huh. What's wrong with? Okay, very good, guys. Solo nos queda un minuto ya, okay. Voy a tratar de ir a escuchar a otro grupo en ese minuto. Así que en un minuto que nos queda, tratemos de practicar un poco más, okay? Okay. Very good. Bye bye. Sombría en el parque. Sí, exacto. Tienes razón, puede. ¿Por qué está usando la sombrilla? Eduardo, bueno. Pregúntale a la teacher, ahí está.
sí, aprovechémosla. Ay, yo qué contenta de escucharlo, venía, hombre, Fuchi. A ver, what is the question? Pero a la teacher le van a preguntar, no, don't worry, that's okay. Tell me, what is the question? No, yo le estaba preguntando a los compañeros si les podía preguntar, we, Mr. Shane, wearing umbrella in the park. Okay, why is Mrs. Chen wearing an umbrella in the park? La pregunta estaría muy bien así. Y la respuesta podría because raining in the park. Because, acuérdese que después del because tiene que ir una oración completa. Entonces, because it is raining in the park. Ajá. Because it is raining in the park. A ver, como ya casi no tenemos tiempo, quiero escuchar a otra persona acá haciéndole la pregunta sobre otro de los personajes. A ver. What's wrong? Why Chris? With Chris. With Chris. She's shopping in the park. Very good. That is a great answer. She's shopping in the park. I mean, in the park or in the lake, right? Or in the river. Oh, the lake. Very good, okay, guys. In the river, sí. Very good. Así anda fresca, okay. ¿Verdad? Very good, guys. Bueno, los dejo. Vamos a trabajar solo un minuto más y los regreso de nuevo a la sala principal, ¿ok? Okay. Bye. Hello. Welcome back, guys. How was everything? ¿Qué tal les fue? Everything good? Yes? Difficult. Why? ¿Qué pasó, Hugo? Why difficult? Funny. Yeah, a little funny. Yeah. Very difficult. Why, Hugo? ¿Por qué le costó? A ver. Vocabulary. Ah, vocabulary. That means that we have to study a lot and get more vocabulary, right? Very good, yeah. Si no tenemos mucho vocabulario, obviamente sí, esto va a ser una limitante. Así que quizás como consejo en general, ¿verdad? Para aprender vocabulario, no crea que en un día, si usted, digamos, se va a poner a leer el montón y va a aprender el montón. No, porque eso va a hacer que en el momento sí se va a acordar, pero ya mañana ya no, ¿right? Entonces mi recomendación personal para todos es que todos los días traten de aprender entre uno o dos verbos, una o dos palabras, todos los días. No se saturen, porque obviamente a veces cuando intentamos saturarnos mucho y al siguiente día, pues ya no nos acordamos. Pero una o dos palabras por día, imagínense al final de la semana tiene 10 palabras nuevas. Entonces ahí despacio, pero seguro. Así que les recomiendo eso. Y bueno, estuvo divertido. Me encantaron muchas opciones que tuvieron por ahí. Algunas personas creo que tienen mucha imaginación y fueron unas respuestas muy salidas del contexto de la imagen, pero me gustaron mucho. Así que los felicito, usaron la imaginación y esto estuvo excelente. Very good job, guys. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Veo que ya es un poquito tarde, les estoy quitando mucho tiempo. Así que, bueno, ahora es jueves, nuestro último día de clase en la semana. Nos vamos a ver hasta el lunes. Y ojo, que para la otra semana solo tenemos clases ya lunes y martes. Y we're done, right? Vacaciones. I don't know if we are going to have vacation, sorry, no sé. Ahí les van a notificar si vamos a tener vacación, no sé. Pero de lo que sí estoy segura es que dos clases más y terminamos el nivel número uno, así que that is really, really excellent. Bueno, durante el fin de semana quiero que si usted ya terminó en la plataforma, no escuche este comentario, ¿ok? Haga, ¿cómo dicen? Caso omiso, pero si usted todavía le falta, para el lunes usted ya tiene que haber completado eso. Mis últimas dos sesiones de lunes
todos tienen que tener ya completada esa. Recuerden de que hay un examen final que usted tiene que hacer. Trate de completarlo el fin de semana, ¿ok? Porque para la última sesión, usted ya tiene que tener absolutamente todo hecho. Así que no espere hasta el lunes o hasta el martes que sea la última clase. Para el martes esa plataforma ya tiene que estar terminada. Verifique bien, recuerde que tiene que tener más del 80% de completado todo para que usted pueda seguir en el siguiente nivel y que no tenga ningún problema, ¿verdad? Así que tienen 3 días, yo sé que no de vacación porque todos trabajan y tienen su responsabilidad, pero por ahí tienen 3 días, hagan un tiempito, aunque sea en la noche, en la tarde, qué sé yo, para completar su plataforma, ¿ok? Lunes y martes ya usted tiene que tener terminado eso y vamos a hacer únicamente repaso, ¿ok? Repaso general lunes y martes quizás, tal vez unas cositas por ahí, detalles, pero ya para esa fecha todo terminado. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de retirarnos. No. Perfect. Very good, guys. Don't worry, los salvadoreños dejamos todo a última hora y siempre lo hacemos. No, José. Entonces, eso es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Lastimosamente, José tiene razón, los salvadoreños son conocidos por eso, pero yo sé que ustedes salvadoreños que me escuchan no son así. Very good, guys. No lo dejemos. Okay. Somos peores. Ah, no, este es el momento en el que voy a practicar mi técnica de congelamiento de nuevo. ya lo practiqué con Juan y me dijo que me sale bien. mentiras. Chicos, muchísimas gracias. Un gusto. Pasen buena noche. Okay. Excelente fin de semana. Disfruten. Good night. See you on Monday. Enjoy your weekend.